noche es lúa. ¿Puedes dejar de parecerte así? Bien, está bien. ¿Qué tal tu día, eh? Más o menos. ¿Por qué? Lo de siempre. Las peleas de mis papás. Así que me puse a pintar. ¿Y siempre te sientes así? No. A veces me pasa. Me siento un poco rara, un poco triste, sin saber por qué. ¿Te sientes desanimada? Sí. Como si todo el cuerpo te pesara. Sí. Pero tranquila, yo tengo la solución para ese problema. Y lo tengo aquí y aquí. ¡Ah, cosquillas! ¿Qué? ¡Cosquillas para allá! ¡Cosquillas para allá! ¡Basta, basta, basta! Sí, 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 sí. ¡Cosquillas para allá! Vas a hacer que me dé un ataque de risa, Otto. ¿Mm? ¿Y no vamos a contar nuestra historia hoy? ¡Ah, cierto! Bien. ¿En qué lugar quieres empezar hoy? ¡Ay! Lua. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya sé. Me gustaría empezar en el desierto, donde nada puedes encontrar. Muy bien. Vientos de todo el planeta, no dejen de soplar y tráigannos toda la arena que podemos necesitar. Había tal vez un sol que brillaba hermoso en el cielo desierto, iluminando todo con sus rayos. El sol era muy feliz. Le encantaba ser el soberano, ser el más perfecto de la creación. Lo recuerdo. El sol tenía una rutina muy estricta. Cada mañana me levanto muy, pero muy temprano para iluminar la arena con mis rayos. Durante el día me muevo muy despacio. Avanzo de aquí para allá. Y luego me escondo para que la luna pueda brillar. Ya, señor sol. ¿Pero eso es todo? ¿No hace nada más? ¡Sí! En el verano brillo como el oro. Y en el invierno prefiero descansar. ¿Y eso es todo? ¿Ah? ¿No hace nada más? Sí. muchas cosas más. Pero no, ahorita no puedo pensar, así que te las cuento más tarde. Y ahora la luna tiene que aparecer. Adiós. No, un momento, Lua. ¿Por qué el sol se tiene que desaparecer? Porque no sabe qué responder, Otto. Ah. Se ha dado cuenta que no hace muchas cosas, que su vida no es muy divertida. Pero ya lo va a resolver. Hoy haré muchísimas cosas. Los voy a sorprender. ¡Ah, ya sé! ¡Lo tengo! Me voy a estirar. ¿Eh? ¡No! ¡Listo! ¡Listo!
diré. ¡Qué divertido! ¿Qué otra cosa podría hacer? ¡Ah, ya sé! Voy a calentar la arena con mis rayos. ¡Eso será genial! Bien, eso estuvo increíble. ¿Y ahora qué puedo hacer? Avanzaré de aquí para allá, como todos los días. Y nada interesante pasará. Pobrecito el sol. Había descubierto qué era el aburrimiento y no se lo podía quitar. Me aburro tanto y tanto. No tengo nada que hacer. El desierto es solitario. Pura arena para ver. Soy un sol sin amigos, sin nadie a quien iluminar. Son ustedes testigos de mi gran soledad. Ay. Y en medio de tanta tristeza, el sol se volvió a ocultar. Pobre, no había nadie que se ocupara de él, ni que festejara su aparición sobre las montañas. Entonces, mientras el sol dormía, algo ocurrió. ¡Ah! ¡Ya sé! Puede leer historias de viajes increíbles, ¿eh? ¡Oh, de criaturas extrañas! ¡Sí! ¡Criaturas extrañas! ¡Ja! ¡Así como yo! ¡Ja! Tú no eres extraño. Tú eres... especial. ¿Y si yo saliera de esta habitación? Todos pensarían igual. Tú no puedes salir. Tú solo vives en esta habitación. Apareces y desapareces cuando vengo. Pero yo puedo sentirme muy solo. Sí. Igual que el sol. ¿Me tienes a mí? ¿Y tú? ¿También te sientes sola? A veces. Pero entonces apareces tú y conviertes la oscuridad en luz. Eso estuvo muy lindo. Gracias. Te has ganado una estrellita. Oye, nuestra historia, ¿cómo continúa? Entonces, mientras el sol dormía, una voz imponente le dijo: busca en el mar estos tres huevos. En ellos encontrarás a quien te pueda acompañar. A la mañana siguiente, el sol, corriendo el riesgo de apagarse, se lanzó al mar. ¡Oh! ¡Este mar está muy mojado! ¡No me vaya a resfriar! Pero cuán grande fue la sorpresa del sol cuando su sueño se hizo realidad. ¡Encontré el huevo, el ovo! ¡Iré a ver qué maravilla se encierra! Pero, sin que el sol lo esperara, alguien le habló. ¡Aún no te vayas, sol! ¿No, quién me habla? ¡Soy la voz del mar! Oh, ¿qué quieres de mí? ¡Ayudarte! ¿Y cómo podrías hacerlo? Dándote un consejo. Hay muchos más huevos por ahí. Muchas gracias. Entonces, el sol siguió buscando. Y otra sorpresa encontró. ¡Otro huevo! ¡Ya encontré a dos huevos!
¿qué habrá dentro de ellos? Si encuentro el que falta, pronto lo podré averiguar. ¿Contendrán bellos tesoros que me puedan acompañar? O tal vez otro sol como yo, para juntos el día pasar. Hasta que no encuentre el huevo que falta, no lo sabré. Ahora sí, el agua está muy fría. No la resisto más. Si sigo dentro del mar, muy pronto me voy a apagar. Entonces el sol salió de las profundidades del mar muy contento y cogió los tres huevos y los puso uno al lado del otro. ¡Otto! ¿Y los huevos? ¡Otto! ¿Qué haces? Yo no, nada. Lo que pasa es que son unos huevos muy hermosos. Yo que el sol no los rompería. ¿Y si no los rompe, cómo va a averiguar qué hay adentro? Sí, ya está bien, no te molestes. Es un sol muy sentimental. Y sí, es verdad. Si no los rompe, entonces no va a poder saber qué es lo que hay adentro. ¿Contenta? Sí. Entonces, el sol los tres huevos rompió. ¿Qué pasa? No se rompe. Sí. ¿Por qué? Por eso, porque son muy duros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé. Betty, ¿se te ocurre algo? No tengo. El sol, con su fuerte calor, los va a derretir. El sol estaba maravillado de lo que contenía el huevo dorado. En su interior se encontraban todos los habitantes de la costa. ¡Qué maravilla! Tendré muchas personas para que me acompañen. Ellos me adorarán cada vez que me vean. Soy un sol muy alegre. Pero aún falta derretir más huevos, querido sol. ¡Oh, es verdad! ¡Calor, ven a mí! ¡Eso es, sol! Y lo que hay en el otro huevo también te va a encantar. Porque del huevo plateado nacieron todos los habitantes de la sierra. ¡Ey! ¡Pero qué muchachas tan hermosas! Sus sonrisas me harán relucir mucho más. Ellas contemplarán admiradas cómo me oculto en el firmamento al final del día. ¡Oh, sol! ¡Eres todo un galán! ¡Oh, sí! Me han dicho que el amarillo combina muy bien conmigo. ¡Mis fans! ¡Sol! ¡Sol! No te distraigas. Aún falta ver qué hay en el otro huevo. Sí, es verdad. ¡Qué sorpresa tendrá! El sol no podía más de la felicidad. Del huevo color cobre nacieron los alegres habitantes de la selva. ¡Oh, cuántas personas! ¡Nunca más me voy a aburrir! ¡Qué emociones! ¿Te gustó la historia, Lua? Sí, Otto. Me encantó. El sol nunca más estuvo solo. Es bonito tener compañía, ¿no? Sí. Y fue así como todo el Perú se pobló de habitantes. Felizmente no los hicieron tortilla. ¡Felizmente! veo que ya tienes sueño, Lua. Un poquito. Es hora de irse a dormir. ¿Vendrás otro día para que contemos más historias? ¡Claro que sí, Lua! Solamente tienes que llamarme. Y yo estaré aquí para contarte una historia nueva. Buenas noches, Lua. Buenas noches, Otto.